La importancia de participar en un simulacro es poder generar observaciones de qué brechas podemos mejorar para un momento donde realmente se produzca un evento. A través de los simulacros podemos generar medidas de control y poderlas mejorar al momento de que ya realmente ocurra un evento telúrico o bien un tsunami. Si bien se generaron algunas observaciones, fueron observaciones pequeñas, el jardín en general estaba muy bien preparado para este evento. Es un trayecto largo, es un trayecto complejo, pero fue bien dirigido. Es un recorrido que hay que hacerlo porque es lo que nos lleva a la seguridad de los niños, de las niñas y de toda la comunidad educativa. Ya la verdad, como lo hemos hecho año tras año, no es algo ya que lo sintamos tan lejos. Sí requiere de una preparación, de una organización previa y a su vez también de una evaluación, porque lo que se busca es que cada vez nos mejoremos y hacerlo mejor, pensando en el bienestar especialmente de los niños, de las niñas y la tranquilidad de la familia y del equipo en general del jardín infantil. Me parece una buena iniciativa, las tías están súper coordinadas, cada una sabe lo que tiene que hacer y me pareció una súper buena intención. Los niños se portaron súper bien.